somos parte de un todo. Somos parte importante de este archipiélago. Dependiendo de cómo nosotros entendamos este archipiélago, lo comprendamos y manejemos los recursos, obtendremos un mejor mañana. Ser reserva de biosfera es un reto. La reserva, la nominación de reserva de biosfera está dentro de un programa de la UNESCO que se llama MAP, el hombre y la biosfera. Como la misma palabra lo dice, es la relación entre el hombre y la biosfera. Entonces, hay muchos atributos que se considera para que sea nominado como reserva de biosfera. Primero, que haya cultura, que haya una relación de hombre. Y segundo, que haya unos atributos ecológicos que sirva de conectividad para mejorar una región, o sea, mejorar, por ejemplo, en el caso del Caribe, esta reserva de biosfera sirve como conectividad dentro de esa ecorregión que es el Caribe. La naturaleza evoluciona, el ser humano revoluciona. Es decir, depende de nosotros qué clase de huella vamos a dejar en este archipiélago. Depende del entendimiento que tengamos de la naturaleza propia del archipiélago. Depende del uso de los recursos. En pocas palabras, en nosotros está la decisión de dejarle a nuestros hijos y nietos un mejor mañana. Formerly, the inhabitants of these islands were aware of being part of the environment and knew how to coexist with natural resources, taking advantage of them, but also taking care of them. Used to live in unity. Everybody was poor those days, but you used to live happy. Because you're not saying, well, you're living for you alone. You're living for you and somebody else. Because you could go to houses, if you don't have a piece of provision home today, you can go to the next neighbor house and ask them for what you want, you get a piece of fish. Those days we used to fish in on Wednesday and Saturday.
Monday, Tuesday, we go out and work hard, very hard, but machete work. Not even 1 cent in the way. Wednesday, we go fishing. Thursday, Friday, we go back in the bush again. Saturday, we're fishing again. That was the real fishing day in them days. But now, the boy them fishing every day. But you can't blame them. Who no have no government work or anything like that, have to lose something for their living. It was a close relationship of respect for nature. We have forgotten this relationship for several decades. We have begun to take advantage of the resources in an inconsiderate way, and we are not aware of the fact of being in an insular system. La población nuestra es muy grande, que es lo que está acrecentando, digamos, toda la problemática ambiental que tenemos por la limitante de los recursos naturales existentes en la isla. Las directrices dadas para nosotros vienen desde el Ministerio del Medio Ambiente, pero a nosotros acá nos toca ser muy creativos para que estas normatividades se encajen dentro de nuestro contexto. Tenemos el ejemplo especial de lo que es el agua subterránea. En el interior del país, pues digamos que esto es una fuente casi interminable, pero para nosotros es, digamos, solamente una bolsa de agua que tenemos que cuidar. Y para ello se ha formulado, digamos, el plan de manejo de aguas subterráneas, que ha tenido unos esquemas de manejo muy importantes y trabajos con la comunidad. Toda riqueza mal administrada se agota. Somos muchos y los recursos del mar no son infinitos. Depende de nosotros, de nuestra comprensión y en nuestro buen manejo de los recursos, es que esta reserva biosfera va a mostrar un mejor mañana. Pero no es de una institución ni de una sola cabeza. Depende de cada uno de nosotros, de la conciencia que sobre esta reserva nosotros tengamos. Fortunately, since the 90s, in the archipelago have been people who have questioned this logic and began to ask how to reconcile the conservation of biological diversity in the pursuit of economic and social development and maintaining associated with cultural values. Igualmente el hecho de que sea San Andrés una comunidad pluricultural y de diferentes procedencias hace que sea una mayor y una labor más difícil, ¿no?
Sí, para nosotros sí, porque nos toca generar diversas estrategias de acercamiento, como tú lo dices, son pluriculturales, tenemos estrategias para acercamiento a nuestra comunidad raizal, hacia la comunidad de habla hispana, a los judíos, o sea, tenemos que ser muy creativos en ese sentido, pero poco a poco vamos llegando a la comunidad y dándoles, digamos, a entender la importancia de esta reserva de biosfera Seaflower. The next step after being named a biosphere reserve was identify the different types of environmental problems that affect us. To solve them, a series of mechanisms were created. Plans and actions that were based on the conservation, development, and logistical support. Entonces la reserva de biosfera no necesariamente tiene que ser conservación. Por eso la metodología permite tener tres zonas. La metodología permite tener tres usos. Una zona núcleo que hay que proteger, una zona amortiguamiento donde hay que proteger pero menos, y una zona de transición donde el hombre genera el rol más importante que el mismo ecosistema. En el caso de San Andrés, la zona de transición es la zona de North End, donde hay problemas, donde hay vertimientos, donde hay problemas sociales, analfabetismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja en una reserva de biosfera hay que tener en cuenta todos esos componentes, esos factores económicos y sociales. Porque uno de los principios de la UNESCO, del programa del hombre en la biosfera, es que el hombre forma parte del proceso de conservación y de desarrollo sostenible de lo que se está conservando. Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, por el lado de unas zonas que tienen muchos problemas ambientales, la gente pregunta, mira, esto es una reserva de biosfera y mira cómo está esto. No. Precisamente la reserva de biosfera es para retar, el reto es para poder mejorar eso, para poder mejorar la calidad de vida de la gente y para poder mejorar la calidad de vida cultural de la gente que conformaba esta reserva de biosfera. To protect the value marine ecosystems, we have it, was declared in 2005, Seaflower Marine Protected Areas, which was the first of its kind in Colombia, the Caribbean's largest and one of the 10 largest in the world. Its importance goes beyond the bounds of the local to become in a strategic area for the Caribbean region. The interesting thing about this system is that it presents a scheme of multiple areas with different uses and different regulation. A
project to implement the marine protected area in the archipelago of San Andres, Providence, and Santa Catalina. This project we carried out during from 2000, the year 2000 to 2005. The first phase of this project was the planning aspects of the multiple use marine protected area of the seafloor biosphere reserve of this archipelago. This process we developed up with stakeholders, local stakeholders like fishermen, dive shops, the tourism industry, the general community, having several meetings with them and planning how will they like the marine protected area. Our multiple use marine protected area have 5 zones. We have no take zone, no entry, special use, general use area, and a special use area. These zones, we decided with the participation of the stakeholders, with the fishermen, with divers. For example, in the no take zones, there are zones where we can continue doing sport activity. For example, like the diving, snorkeling, windsurf, etc. And the artisanal fishing zone is there are zones exclusively for artisanal fishermen. And we have the general use area where we can continue fish and we can continue do sports. We have special use area like the beaches, the dock. You know, like we have a specific activity in these area. And we have the no entry zones, where is a like is a closed is a strict conservation area, is a closed area for any type of activity. The only activity we can do in this zone is investigation, education, monitoring. And how we choose this area, we combine several, we have several criteria. For example, the result of expedition, scientific expedition, the results of the social cartography with stakeholders, also the historical use of these zones. So what we do is combine these different scenarios and produce several alternatives and then choose a final alternative in consensus with the stakeholders. Also with this project we develop a management plan, and this management plan give us like the guidelines to implement our marine protected area, because it's a very extensive and big or huge area. We have 65,000 square kilometers of marine protected area, is practically the whole marine area of the archipelago, including San Andres, Providence, Santa Catalina, Northern Keys, Southern Keys. So with this management plan, give us like the guides to what to do day by day, or how to put to function or to work this MPA. So we presented a new project precisely to implement this management plan. One of the most important components of the reserve is the preparation of the community, and is that the responsibility for the territory lies about ourselves. In fact, without community, the reserves do not exist. The reserve is us. If we start to see
all our actions are involving. They created and modified the environment. We are the environment. The Biosphere Reserve is not a price. It's a recognition and, above all, a challenge for each of us to learn from our past and project ourselves to the present and a worthy future and consciousness. La metodología y los principios es la relación entre el hombre y la biosfera. En el caso del mar, para que sea una reserva de biosfera, no necesariamente tiene, el mar tiene que estar totalmente en desuso. No necesariamente tiene que tener cero usuarios del mar. No, para que sea una reserva de biosfera tiene que haber usuarios del mar, tiene que haber actores del mar. Porque precisamente el principio de las reservas del programa del hombre, el MAP, es la relación de esos usuarios y lo que está en el mar. Entonces pierde, si no existe lo uno y no lo otro, pierde ese principio y ese equilibrio. Entonces por eso la reserva tiene que ser adoptada no solamente por la corporación gestor, que es Coralina, sino por todos los entes que conforman parte de esta reserva. Ahorita estuvimos hablando del bienestar familiar. Correcto. El bienestar familiar tiene que ejercer un rol importante dentro de las accionar de la reserva de biosfera. La niñez, por ejemplo, de la familia, la responsabilidad social y ecológica que tiene cada una de las instituciones en la reserva de biosfera. Todas esas accionares contribuyen a cumplir con ese principio de la reserva de biosfera. Y el módulo viene siendo la familia, realmente. Exactamente. Si en nuestra familia nosotros tenemos un concepto ambiental y desarrollamos en nuestros hijos ese concepto ambiental, porque el ser reserva de la biosfera y ser capaz de mostrar un archipiélago cada vez mejor es el reto que nosotros nos hemos impuesto, pero es el triunfo que ganarán nuestros hijos o tal vez nuestros nietos.